Hola, hola, mi gente preciosa. Hola, hola. Aquí estoy con mi amada hija María. Ella fue la que hizo el video de riquísimo Cory Duck y Cory Chicken. Bueno, lo dije bien, por lo menos, ¿verdad? So, así ella es mi invitada de honor hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy, María? We're gonna make zucchini bread with pineapple and walnuts. Ajá. Vamos a estar haciendo el riquísimo pan de zucchini y piña y nueces. Estamos haciendo este video por la gloria de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, Spanglish. Inglés, español y español, inglés. Quiero enviar un saludo especial, miren. Susan, you're so beautiful, Susan. Let me tell you something, Susan. You in my heart already. It's yesterday, I turned only 2 months here, living here, and you got my heart. God bless you. You in my prayer, okay? Thank you very much for this. This recipe, I am sorry, empecé en inglés, pero this recipe is my neighbor Susan. When I came from church, I find this envelope with a shopping bag with tomatoes and this beautiful postcard from my neighbor across the street. And her name is Susan Overlander. For you, Susan, and for your husband. And this is her recipe. She sent me this. Look. This is so beautiful. This is so beautiful for me. Ahora interpreta un Ok, español. vamos a. Tiene que decirlo en español. Esta receta es de la vecina de ella que se llama Susan. Hoy cuando llegamos de la iglesia, mami encontró esta postal bella. Con la receta que vamos a hacer hoy es de la señora Susan. Hace 2 meses que mami se mudó aquí y ella le trajo un bizcocho a mami y hoy le trajo la receta y hoy la vamos a hacer para honrar a Susan. Ay, Susan, for you. Thank you so much, Susan. Ok, ahora voy a pasar ligerito. Voy a tener dos momentitos para enviarle un saludo a estos seguidores míos. Todavía no son mis suscriptores porque tienen que entrar a YouTube y suscribirse al canal Cocina de Anita. Esta es mi página, ¿ok? Donde ustedes se suscribieron. Un saludo para Susan Overlander, a Roberto Rodríguez, Miriam de La Paz, de Bayamón, Puerto Rico, Roman Ruff de Bethlehem, Eric Fontanes, Iris Barbosa, Doris M. Ocasio, Aidalis Colón de Carolina, Puerto Rico, Doris Ocasio, Emanuel Núñez, Cuchi Pavón, Robinson Zambrana, Edwin Velázquez, Lanamari Díaz, Randy Núñez, Leris Medero, Magori Rodríguez, Tanya Hernández de Sur de Carolina, Nancy Guzmán de Midburn, New Jersey, Humberto Milón, Ruth Núñez, Stephanie Santiago, Ileana Becky Navedo, Mareli Siaca, Núñez Nancy. Entonces, miren todo, estos fueron los 49 seguidores que me entraron antier. Muchas gracias, los invito a que de la página brinquen a YouTube y busquen a Cocina de Anita, se suscriban. Active la campanita para que obtenga mi receta paso a paso. Ahora vamos al procedimiento de mi riquísimo pan de zucchini y piña. Arriba. La hija mía va a estar añadiendo
ella va a estar diciendo todos los ingredientes, ¿ok? Y va a hacer esta parte del trabajo. Esto lo vas a hacer en la familia. Ok, ya. Yeah. Primeramente, ella va a... ¿Tres huevos? Sí, va a añadir tres huevos. Three eggs. Ajá. Yo voy a ir limpiando. Dos tazas de azúcar. Two cups of sugar. We only use one because we're trying to cut down on the sweets. Yeah. Pero eso es opcional. Tú le puedes echar una y media, dos. A mí no me gusta mucho el azúcar. Tampoco quiero que ustedes se dañen la salud. El aceite. Una copa de aceite. One cup of vegetable oil. Ella está añadiendo las cosas mojadas primero. Ok. One teaspoon of vanilla extract. Vanilla. Ajá. Dale, dale, doctor. No te doy el brazo eléctrico porque después no. Se... Y la yema se pone como merengue. Y aquí no hay ni merengue ni la chata. Aquí no hay nada de eso. Okay. Ay, qué lindo se ve. So we're going to add the pineapples. Mm. Qué rico, échalo todo. Aquí no se desperdicia nada. We don't waste anything. Oh my God, that pineapple smells so good. Yes. And now we're going to add 2 cups of zucchini. We put the zucchini like this and then we just guayalo. It like that. Okay. Por la parte ancha, yo no me veo la cáscara hoy. Pero le puedes dejar la cáscara, después bien lavadita. Y si son zucchini más fresquecitos, ya esto está medio pasadito ya, por eso le quité la cáscara. Pero con la cáscara se ven bello. So it's 2 cups of zucchini. Ahí. You could put a little extra if you want. Vamos a echarle más, un poquito más. Sí. 2 cups of zucchini. No, no, ¿está bien? Está bien. Ok, so mientras, perdóneme, pero nos olvidamos decir los ingredientes, pero en la cajita de inscripción va a estar todo bien especificado, ¿ok? Porque quiero que este pan le salga de la misma manera que le salió a Susan. Yo la llamo Susy. We didn't say all the ingredients, we just doing the wet ingredients first. Now that's done, we put that to the side. Now we have the dry ingredients, which is 3 cups of all-purpose flour, a teaspoon of cinnamon, a teaspoon of baking soda, a quarter of a teaspoon of baking powder, a teaspoon of salt, 1 cup of nueces, the walnuts, and a pinch of all malagueta. Malagueta. En español, pero te lo estaba buscando en inglés. It's all purpose, not all purpose. Ah, okay, yeah, yeah. No, all spice. All spice. Eso es malagueta. Malagueta, that's called in Spanish. Yeah. Now we're going to put all the ingredients, all the dry ingredients here. Ella va a cernir lo que es la harina. Ya tenemos el horno precalentado. Yeah, we already preheated the oven. So now we're going to put also the baking soda, the baking powder, la sal, and the salt. Es un chip. It's just a pinch of salt. Le quiero decir algo. Yo hace poquito comencé a usar el zucchini, lo que le llaman en muchos países calabacín, ¿verdad? Y me tiene impresionada. Now we're going to mix everything together. Ajá.
tantas recetas que nosotros podemos hacer. Del pan tenemos muchas versiones. Lo podemos hacer nada más que con nueces o con almendra o con piña o con jugo de china. Lo podemos hacer con el sabor que tú le quieras dar. Con coco rallado, ¿ok? So, yo voy a estar haciendo dos o tres versiones, más luego hasta que se me acaben los zucchini. ¿Ok? Oh, le quería mostrar mi nueva camiseta de cocina de Anita. Oh, con el retrato de cocina de Anita. Sí. Cocina de Anita. Y va a estar a la venta pronto. Anybody that would like one, just order one and she'll get it done and mail to you. Los que me quieran tener cerquita de ustedes, miren, aquí están mis camisetas con mi retrato. My mom is too cute. Yes, okay, gracias. So now we're going to mix this. Aquí. Usar un vasito. Oh, no, tú solo vas echando ahí poquito a poco. Okay, ve mezclándolo, echándolo aquí. O yo lo mezclo, tú lo echas, yo lo mezclo. No, aquí, eso se tiene que echar acá. Ok. Pues yo me voy a dar. No, usted se viene acá. Para que aquí vean mismo todo el procedimiento. Sí, así está bien. ¿No? Sí. Somos dos cocineras. Dale a ese primero. Oh my God, eso imane, un olor, mi gente. No lo echamos en el spice, también no se lo echamos. Sí, yo quiero decirle a ustedes una cosa. Yo antes, creo que lo dije anteriormente, creo. Yo antes veía a mi nieta Cassandra y a Priscila, las hijas de mi hija Vivian, leyendo una receta así. Yo decía, esto yo nunca lo voy a hacer porque eso es mucho trabajo. Y miren dónde Dios me trajo. La voluntad de Dios. Después de mis 73 años, miren, 72, ¿verdad, María? 72. Ya se me olvidó. No. Yo le digo a María, María, yo tengo mi mentecita clarita. What she was saying was that she used to see her two granddaughters, Priscilla and Cassandra, Vivian's daughters, doing recipes with a lot of ingredients. And she goes, oh, I will never do something. That's too much. But this is what she's doing now. Yo lo podía probar. Si quiere probarlo. Mira, de eso me quedó. Está bueno. Now we're going to add the... las nueces. Ave María. ¿Tú lo puedes enseñar en cámara, María? Sí. Perdón. Es que eso tiene una textura, un sabor y un olor. Miren, mi gente, miren. Miren que esta es la textura que nosotros estábamos buscando. Ave María, yo con un cantito de nuez. Ok, ahora yo voy a estar, dame el spray, voy a estar engrasando. Now she's going to spray the pan, because you need to spray it before you put it, because you don't want the bread to stick. Yeah. Make sure you could después use butter. Después que lo engrasamos, le pasamos, así ligeramente, un poquito de esto. Y then ahora we add a little bit of flour so it won't stick. Para que no se pegue. Ok, lo manejamos. Ok, ven. Por lo menos le tienes que echar de esto. No, yo lo eché. Por lo menos. Sí. Okay. La receta la vamos a dar. Ok, si acaso yo tengo otro molde aquí más pequeño preparado. Para si acaso me falta, me sobra un poquito, ¿verdad? Que yo espero que sí, aprovechar y hacer otro pancito. Okay? She's gonna see. Ustedes saben cómo soy yo. If she has enough, she's gonna make a little one. And I think I'm taking that one to New York with me. I don't know. Oh, le quiero enviar un beso a ese caballero. No estoy coqueteando, ¿sabes? Por si las moscas. Tengo mucho respeto a los suscriptores varones.
Los amo mucho, Dios les bendiga. Que me dice señora bonita, eso merece un besito. Mi rey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias, yo sé que tú lo haces con respeto, ¿ok? Entonces no va a faltar. No te apures, te llevas la mitad de ese, mami. Wow. She's saying that I'm going to take half of it. I don't think so because I know my sisters and my brothers are going to come over here. Oh, with my no. Brother. No, no. Tú cantas primero. Digo que me perdonen los otros, ¿verdad? Ay, raspa, raspa todo. Yeah, we don't waste nothing in cocina de Anita. We don't waste no ingredients. Cuando hacemos el arroz, ni el pegado, ni nothing. Ni el pegado. Aquí no se pierde nada de este. Ahora, al echarlo, ¿verdad? Le vamos a dar unos golpecitos así para que las... ¿Cómo se dice? Las burbujitas caigan y se exploten, ¿ok? Tengo, me regalaron unas calabacitas por ahí también. Que, ¿cuánto hay que dejar, María, de esa receta? Tres, una hora. It's going into the oven on a 350 degrees and for 45 minutes, and then we're gonna check it. We're gonna put a knife or a wooden stick or something, a toothpick, to make sure that it's cooked properly. Okay, el bizcocho va a estar a 350 por 45 minutos. Si vemos que en los 45 minutos metemos el palito y no sale seco, lo vamos a dejar otros 5 minutos. ¿Estamos? Así que Dios les bendiga y regresamos en breve. Later. Hola, 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 hola. Aquí estamos, no nos hemos ido. Estábamos chequeando mis pimientos, mis calabazas, mis flores, and everything, pero aquí estamos. Mi hija María, sí. Mi hija María ya sacó el bizco, el pan. Vamos a llamarlo como ustedes quieran, el pan, el bizcocho. Pan bizcocho. Pan bizcocho. está caliente, pero como este molde es desmontable, pues vamos a abrirlo a ver cómo quedó. Y ya lo pusimos primero por 45 minutos, después lo tocamos. Todavía estaba un poco mojado, solo ponemos 10 minutos más. Sí, y ahora está, 5 minutos. Ahora está mejor. Lo pusimos, salió sequecito. Porque está en un molde más grande que el de la receta que me dio Susan. Doble más ancho, doble más grande. Pero vamos por aquí, María. Con el tenedor, dale al gancho y sácalo en el nombre de Jesús. Bueno, sí, yo estoy loca ya por probarlo, mi gente. Dale por aquí así. Con el cuchillito. No, espérate, con el cuchillito. Ajá, vamos a ir removiendo esto. Oh my goodness. It's not stuck at all. No, because claro, we did what we supposed to. Dale. Ten cuidado que está caliente. Esto, ¿ha? Lady Ana. Lady Ana. Lady Cocina de Anita. Lady Cocina de Anita, que está. Esto es para montarlo, pero quiero limpiarlo. Miren. ¡Qué belleza! Esto es lo que tú llamas una belleza. Y dejen que le saque la parte de abajo. Que esto va a estar, mi gente. Lo que se dice, tremendo. Ahora vamos a hacerle este paso. María, tú que tienes las manos más sanas que las mías, agárralo así y voltea. Una, dos, y una, tres. Dos y tres. Vamos. Pan, chocolate y café.
Ay, mamá. Ajá. Ay. Ajá. Ahora se le pone un pan mojadito aquí para que esta belleza salga. Bien fría, María, bien fría. Porque esta la otra vez se me quedó pegada. Eso tiene un olor, mi gente. Ay, Dios mío. Ay, sí, huele a Navidad aquí. Yo estoy desesperada ya. Huele a Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Qué linda Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. It smells like Christmas. It has cinnamon, it has all spice. Yeah, el contraste de los sabores. Yeah, so it's really, really... This kitchen, oh my God, it smells so good. Sí, pero vamos a... La gente sabe cómo fue, ¿no? No me gusta usar mucho este molde. Mami, así lindito, cógelo. Ay, 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 ay. ¡Qué revolú hemos hecho, mi gente! Ay, miren, mamá. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Susan! ¡Me salió! ¡They come out good, Susan! Así que... ¡Oh, my God! That smell is amazing. Yes. Mm. Oh, my goodness. Así que voy a poner este palito de canela por ahí. Miren. Así que, ¿qué le puedo decir? Le doy gracias al Señor que me salió, nos salió todo bien. Bueno, siempre uno tiene que probar algo, ¿verdad? Vamos a dar un cortecito, dame un platillito, María. Vamos a dar un cortecito a ver, porque hay que dejarlo enfriar para poder probarlo, ¿verdad? Vamos a darle un... Tienes razón, María. ¿Qué? Huele bueno. Huele espectacular. Tito, say hello to the people. Hola, hola. What is it? It's zucchini bread. Zucchini bread. Zucchini bread. Zucchini bread. Mira para allá. Mi gente, este es para mí. ¿Ok? Y este es para mí. Así que sin nada más y sin nada menos lo voy a dejar. Le pido que hagan la receta. ¿Se puede poner con un poquito de whipped cream? Sí, puede whipped cream. Puede echarle una bolita de mantecado. O un vaso de leche. Lo mismo para desayuno que la tarde antes de acostarnos. Podemos comernos un pedazo. ¿Ok? Dame un tenedor para comer un chile. Es que mami, está caliente todavía. No importa. La comida no la comemos caliente, ¿verdad? Miren. Es una ricura, mi gente. Así que sin nada más y nada menos, María me hace reír porque ella dice, tú te vas a ahogar con eso caliente. Pero yo soy así, a mí me gusta probar las cosas. Sin nada más y sin nada menos, déjenme entrar, ¿dónde está mi libreta? Oh, acá va.
terminar con los seguidores. Quiero dar las gracias a Ángel, saludos y las gracias a Ángela González, Taylin Negrón Rivera, Iris Cintrón, Teresita Rivera, Idalia Sánchez, Sonia Vázquez Valle, Lili González, and Jersey, de New Jersey, I'm sorry, un blooper. Sonia Rivera, Moe Parker, Afli Bermúdez, Marilyn Luciano Díaz de San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, un beso de parte de cocina de Anita. Mirna Rivera, Ángel Díaz, Gregory Torrales, Jessica Núñez, Eva Rodríguez, Liz Mari Marrero Suárez y González, soy guerrera Yasmín. Así ella lo puso. Para todos, Minin, te envío un beso y un abrazo y te doy las gracias, ¿ok? Por todas estas amistades tuyas que me están persiguiendo. Gracias. Un beso y un abrazo para todos. No se olviden, aquellos que no se han suscrito al canal de Cocina de Anita, les tiendo una cordial invitación a todos que vayan a YouTube, me busquen y se suscriban. Activen la campanita para que reciban las notificaciones y obtengan de una vez la receta paso a paso. Un beso y un abrazo de parte de Cocina de Anita. Despídete, María. Ay, Cristo te ama. Con él todo y sin él nada, ¿ok? Amén, God bless you. Beso.